Hola, bienvenidos a otro capítulo de Descubriendo Cada Personaje. Soy Ross y aquí está otro personaje en Canal TV Los Simpsons. Hoy descubrimos a Hans Moleman. Hans Moleman, este personaje apareció por primera vez en Principal Charming, el capítulo 27 de la temporada número 2. Su voz en inglés es interpretada por Dan Castellaneta. La voz de él en Latinoamérica es interpretada por Roberto Esprío, Octavio Rojas. En Latinoamérica se llama Juan Topo o Casimiro Buenavista Topo. Es un calvo, aunque no lo crean, tiene entre 31 a 45 años. Claro que aparenta como de 80. Aparenta entre 31 a 45 años por culpa del alcohol. La altura de él es de 1.30 metros. Su padre tuvo una aparición en una ocasión en In the Name of the Grandfather, el capítulo 434 de la temporada número 20. El creador de la serie, Matt Groening, declaró que este personaje es uno de sus personajes secundarios favoritos. La mayor parte del tiempo está en momentos en que está al borde de la muerte, ocasionadas la mayor parte del tiempo por Homero Simpson. Una vez manejaba un auto con la casa de Edgar Allan Poe, pero Homero lo chocó y provocó un accidente. Una vez fue enterrado vivo, además salió con Selma Bouvier. Fue el reemplazo de Bart cuando él se fue a vivir con el señor Burns. En Three Gates of the Condon, el capítulo 308 de la temporada número 14, y en Homer and Marge, Turn a Couple Play, el capítulo 378 de la temporada número 17, se le ve con su esposa, la señora Moleman. Siempre usa un aparato que no es muy adecuado para sus detalles físicos. En el capítulo Miracle on Evergreen Terrace, el capítulo 188 de la temporada número 9, él roba la lavadora de los Simpson, y hasta la puede cargar él mismo. Empleos. Conduce un auto muy grande, este anciano apenas puede ver y casi no alcanza el freno. Esconder un cuchillo del tamaño de él en su bastón, con el cual amenazó a Moe a los pocos segundos de haberla sacado. Portar un arco y flechas muy grandes cuando iban a destruir la Maison de Rear con otros habitantes de Springfield. Cuando todos se detuvieron, él apenas podía retener la flecha. También ha sido guardia de la prisión o de la oficina de postales. Claro que estos son solo cuatro de muchos, pero muchos trabajos que a lo largo de la serie este ancianito ha hecho.
Algo raro es que está casado supuestamente, pero en Homer Shoes Land, el capítulo 484 de la temporada número 22, estaba tomando la mano románticamente a Doris la cocinera. En la casita del horror número 20, él se convierte en un zombie, Apu retrocede y aplasta el cráneo de Hans. Apareció en varias escenas en Los Simpsons la película, en 22 Short Films About Springfield, el capítulo 149 de la temporada número 7, Apu se va a la fiesta y dejó encerrado a Hans. Luego él viene y Hans le dice, robaste 4 minutos de mi vida y los quiero de vuelta. En la primera aparición de este personaje, Principal Charming, el capítulo 27 de la temporada número 2, el personaje se veía no muy real, pero siguió apareciendo en los capítulos después. Claro que después se convirtió en un personaje recurrente. Según antes se llamaba Raoul Malwish, ya que se puede ver en su permiso de conducir. Pop Quiz. ¿Crees que Hans estará engañando a su mujer? ¿Realmente crees que tenga 31 años? ¿Cuántos más trabajos crees que empeñe este hombrecito? Déjanos un comentario abajo de este video, nos gustaría saber qué opinas. Bien, hasta aquí por hoy con esta sesión, pero espera otro capítulo como estos muy pronto. Por eso te invitamos a que te suscribas, déjanos tu comentario y añade el personaje que quieres ver en esta misma sección. Y nosotros nos encargaremos de todo. Adolescente Lisa se despide. Síguenos en Twitter. También síguenos en Facebook. Abajo están los links de Twitter y Facebook. No olvides suscribirte para tener más videos como estos arriba de este video. Suscríbete en este botón que está acá, lo puedes ver si ahí está. Suscríbete en este botón arriba de este video o en nuestra página principal. No importa la opción que elijas, con tal de que te suscribas al canal TV Los Simpsons. Canal TV Los Simpsons es la mejor. Los Simpsons va a comprar todos los domingos a las 8:30 solo en Fox. Los Simpsons va a comprar todos los domingos a las 8:30 solo en Fox. Bien, nos vemos en la próxima en otro capítulo de Descubriendo Cada Personaje. Hasta la próxima, soy Rose.